Gracias por la foto de Monty, pero que yo no quiero comentar con él. Construyendo un trabajo. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Será que no me Hola, buenas. escuchan? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Solo permítanme un momentito, creo que se me está desconectando el audio, lo voy a volver a activar, permítanme. Buenas noches. Buenas noches, sí, ahorita me cuesta escucharla porque se me está desconectando el audio, pero ahorita lo conecto, permítanme. Hola, hola, buenas noches. Ahora sí, ¿será que me contestan para saber si los estoy escuchando? Hola, sí, Buenas noches, buenas sí, yo lo noches. escucho. Hola, buenas Ahora noches. sí. Ahora sí, las disculpas que sé. Creo que tuvo una falla el otro audio que tenía. Bien, un gusto saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. Gracias a todos. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, a una jornada más, sesión número 19, ¿verdad?, de esta capacitación, de este webinar. Vamos a pasar lista en este momento. Les mencioné, ¿verdad?, en el chat que tengan preparado el mismo archivo con el que trabajamos el día de ayer, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, tiene varias hojas de cálculo que no logramos, pues, desarrollar, ¿verdad? Porque sí es una plantilla bastante, bastante larga, ¿verdad? Y pues hemos tratado de dar un plus a lo que es esta temática.
relacionada, ¿verdad?, a lo que es la parte de tablas dinámicas, ¿verdad? Y pues ahí hemos tocado o profundizado más en otra serie de tópicos. Bien, Alma Carolina. Presente. Gracias. César Mauricio. Presente, presente. Clara Luz. Claudia Ivette. Presente. David. Presente. Erika Mercedes. Presente. Flor de María. Gadiel. Presente. Gustavo. Jonathan. Presente. Luis Alfredo. Presente. María, Presente. María Guadalupe. Presente. María Magdalena. Presente. Mario Ernesto. Paola Stephanie. Rosibel Ventura. Sonia Maribel. Presente. Presente. Sonia Evelyn. Presente. Yesenia. Presente. Muy bien. Vamos a revisar entonces, ¿verdad?, los objetivos para esta jornada, señores, sesión número 19, ¿verdad? Y pues estamos a punto, ¿verdad?, de finalizar, de concluir esta capacitación, esperando pues que cada uno de ustedes ya haya completado, ¿verdad?, lo que es la parte de los laboratorios, el material didáctico, pues que tienen ustedes dentro de lo que es la plataforma en sí. Muy bien. Vamos a revisar, ¿verdad?, un poco lo que es la parte de los objetivos. Como mencioné, vamos a enfocarnos en la parte gráfica de las tablas dinámicas, como lo mencionamos el día de ayer, ¿verdad? Y pues desde el momento que nos introducimos en esta temática, más que todo es el dinamismo que tiene este tipo de herramientas, la manera en la cual pues podemos ver en el momento ciertos cambios en los resultados del los cambios que podemos tener, ¿verdad?, en los resultados de una manera inmediata. La segmentación de datos también es otra herramienta pues bastante bonita que nos permite poder graficar de una forma, perdón, que nos permite visualizar la información de una manera pues también dinámica, implementando lo que es la parte de los filtros, ¿verdad? Esa es la finalidad de lo que es la segmentación. Otra herramienta, pues, sumamente bonita de lo que es la escala de tiempo, ¿verdad? Como lo pudimos ver el día de ayer, la escala de tiempo, más que todo, porque es aplicada directamente a información, ¿verdad? O a datos relacionados a fechas. Usted no puede implementar una escala de tiempo a un código, a un porcentaje, no, directamente solo a lo que es los datos tipo fecha. Y de esa manera hacer un desglose por años, por periodos, por meses, por días, por horas. Un desglose, ¿sí? Y pues es una forma dinámica de poder ver la información cuando estamos filtrando mediante un tipo de dato fecha. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es la parte gráfica, la creación de gráficos dinámicos. Este tipo de herramientas van anidadas. Permítame, solo le vamos a dar pase. Ah, creo que entro. Lo que es la parte de los gráficos dinámicos, ¿verdad? Estos van anidados a las tablas. Usted no puede crear un gráfico dinámico si no tiene diseñada una tabla dinámica. Muy similar a como vimos con la segmentación o con las escalas de tiempo, ¿verdad? Es decir, todo bien, todo tiende a anidarse, ¿verdad? Todo lleva una secuencia. Una tabla dinámica, usted no la puede generar si no tiene una fuente de datos. Un gráfico dinámico tampoco lo puede generar si no tiene una tabla dinámica. De igual manera, ¿verdad? Con las segmentaciones o las escalas de tiempo. Ahora bien, nos dice que un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajustan automáticamente al aplicar un filtro sobre la información.
Si yo realizo un cambio en la tabla dinámica, automáticamente el gráfico dinámico tiende a cambiar. ¿Sí? No es que yo tengo que hacer clic derecho, actualizar gráfico. No, no, no. Automáticamente el gráfico dinámico se actualiza porque depende de la misma tabla dinámica. Dice que con este tipo de gráfico nosotros pues podemos ayudar a comprender la información de los datos de una tabla dinámica. Esto es como que nosotros creamos un gráfico normal de una base de datos. A veces visualizar la información de una tabla o de una base de datos de una forma columnar, el estar chequeando, bueno, este vendedor, ¿verdad? Tiene el porcentaje de ventas en el mes de enero, en el mes de febrero tiene este otro, sus resultados han sido esto, es decir, está revisando de los números, ¿verdad? A veces hay algunos pues que tendemos a perdernos un poco y tal vez no comprendemos de una manera más inmediata. Hay muchos, ¿verdad?, que tal vez preferimos o somos más visuales en ciertos aspectos y preferimos ver los datos de manera gráfica, mediante barras, que son las horizontales, o mediante columnas, al momento que se grafica. Poder definir valores en el eje horizontal X y definir ciertos valores en el eje Y. Recuerde que un gráfico, de manera así general, debe de presentarse dentro de un plano cartesiano. Establecer valores en el eje X y definir qué valores se van a presentar en el eje Y. De la misma manera, ¿verdad?, se elaboran los gráficos dinámicos. Se tiene que plasmar qué valores van en el eje horizontal X y qué valores se van a determinar en el eje vertical Y. Cualquier cambio que yo realice en el gráfico dinámico también va a ser afectado en la misma tabla dinámica. Ambos están anidados. Ahora bien, cualquier celda de la tabla dinámica en la cual usted se encuentre ubicado le va a servir como base para diseñar el gráfico. Y esto pues nosotros lo vamos a preparar, ¿verdad?, en la sección de opciones de las herramientas de tabla dinámica. Y pues ahí vamos a buscar el elemento de gráfico dinámico. Posterior a ello, ¿verdad?, se va a mostrar un cuadro de diálogo, ¿verdad?, para insertar el gráfico. Ahí usted va a seleccionar el tipo de gráfico que desea. Un gráfico de columnas, un gráfico de líneas, un gráfico circular, de barras, de áreas, de burbujas, de dispersión, de anillos, etc. Una vez que nosotros hayamos seleccionado el gráfico necesario a crear de la tabla dinámica, se va a elaborar más o menos como el ejemplo que se muestra en la pantalla. A diferencia de los gráficos normales, de los gráficos que no son dinámicos, este gráfico, ¿verdad?, se le asignan o automáticamente se le añaden botones. Estos botones, ¿verdad?, como podemos ver acá, la suma de ventas, producto, la ciudad, esto es lo que nos va a permitir en su momento poder aplicar filtros. Y como su nombre bien lo dice, dinámico. Yo quiero hacer ciertos cambios acá en este gráfico, los puedo hacer. Y automáticamente visualizaré los cambios. ¿Va a afectar a la tabla dinámica? Sí. La va a afectar. ¿Va a afectar a la fuente de origen de datos? No, ahí sí no va a haber ningún cambio. Pero a la tabla dinámica, a la propia tabla dinámica, sí, sí la afecta. Muy bien, voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No todavía. ¿Estamos bien? Ok. Vamos a compartir entonces el mismo ejercicio con el que trabajamos el día de ayer. Vea de que hay una variedad de tablas, una variedad de bases de datos en ese archivo, pues que con este vamos a trabajar ahora. ¿Tenemos listos? Si no lo tienen listos, si no está listo todavía, ¿verdad?, abrámoslo, porque con ese vamos a trabajar.
Ese es el que teníamos el día de ayer, ¿verdad? Nada más para recordar, ordenar y filtrar, el de segmentar, escala de tiempo 2. En este nos vamos a trabajar para poder crear el gráfico dinámico. Bien, entonces estando ubicados aquí en esta base de datos, vamos a generar en primera instancia una tabla. Si no hay una tabla dinámica, no puedo insertar un gráfico dinámico, ¿verdad? Estoy acá en la tabla y pues en el menú insertar también encontramos, mire, la herramienta de gráfico dinámico. ¿Sí? Si yo selecciono gráfico dinámico, en este caso, ¿qué me está solicitando? Me está solicitando, ¿verdad?, la tabla o el rango para poder definirlo, pero yo voy a crear antes la tabla. Entonces, estando acá, insertar tabla dinámica y ya pues está seleccionada, ¿verdad? Está cabal desde lo que es la fecha de orden, el estado, el empleado, etcétera. La ubicación, siempre en una hoja existente. Voy a seleccionar el espacio, la voy a ubicar acá en G5. Ahí la vamos a ubicar. Bien, ahora aceptar y me va a pedir, ¿verdad?, qué datos voy a incluir en el panel de campos. Vamos a colocar el total en el área de valores, el total en el área de valores. Voy a colocar la empresa en el área de filtros. La empresa en el área de filtros. Vamos a colocar el estatus en el área de filas. Y voy a colocar, veamos, los empleados en la sección de columnas. La fecha de orden no la voy a incluir en este caso. No la voy a incluir por el momento. Voy a darles un par de minutitos, un minutito, por si todavía no la han preparado, para que la hagan. Ok, tenemos ya. Ahora, una vez nosotros creamos la tabla dinámica, ¿verdad? En lo que es la sección, en las dos cintas de opciones, ya sea de análisis o en este caso diseño, también me va a permitir poder aplicar, ¿verdad?, algunos cambios de lo que es el estilo de la tabla dinámica, ¿verdad? Colores, diseños. Es diferente, ojo, es diferente lo que es el estilo de la tabla a diseño de la tabla. Es distinta, son dos grupos de opciones diferentes. El estilo de la tabla y el diseño. Acá en el estilo de la tabla, ¿verdad? Usted determina el estilo que le va a aplicar. Dentro de lo que es el estilo, ¿verdad? Se incluye color de bordes, color de relleno, color de fuente, etcétera. Por favor, no olvidemos que en la suma de valores, en el campo suma de valores, configurar un campo, el formato debe de ser el formato de dólar, formato de moneda o de contabilidad. Aceptar y aceptar. Aplíquelo, por favor. Aplíquelo. Bien, si lo aplicamos,
Ahora, ¿verdad? Si ya mejoramos un poco el diseño de la misma, ¿verdad? Si usted quiere, pues aquí aplicar algún filtro. Por ejemplo, la compañía AA. Ahí vemos, mire. Y observe, solamente Francisco Chávez pertenece a la compañía AA. A la compañía G. Solamente María González pertenece a la compañía G. Vamos practicando un poco la parte de los filtros. La compañía Z, solamente, bueno, nuevamente se nos presenta Francisco Chávez, ¿verdad? Vamos a dejarlo todos. Ok, ahí tenemos toda la información. Siempre en la sección de diseño, perdón, en este caso en la sección de análisis, en la sección de análisis, vamos a visualizar al lado derecho gráfico dinámico a partir de los datos de esta tabla. Gráfico dinámico. ¿Qué tipo de gráfico deseo agregar? Bueno, como les mencioné, en las láminas tenemos columnas y dentro de esta sección, columna apilada, columna 100% apilada, columna agrupada 3D, columna 3D apilada, columna 3D apilada al 100%, etc. Línea, circular, barra, área, dispersión, cotizaciones, etc. Nos vamos a quedar con columnas. Estilo de columna. Y aquí, por favor, seleccione columna agrupada 3D. Columna agrupada 3D. Aceptar. Ok, ya tenemos acá el gráfico. Voy a reducir un poquitito el zoom. Lo vamos a colocar en esta sección. Voy a hacer un poco más grande. Perdón, ¿cuál fue el estilo que seleccionó? ¿Cómo no? El de columna agrupada. Este. Columna agrupada 3D. Vea que en ningún momento tuve que ir a seleccionar datos. Simplemente estando ubicada sobre el gráfico, lo generó de una forma automática. Aquí lo estoy haciendo un poquitito más grande. Muy bien, voy a aumentar acá el zoom. ¿Qué me está representando el gráfico? Ojo con esto. Y no solamente pues para la parte de los gráficos dinámicos, sino que también, ¿verdad? Para los otros tipos de gráficos que tal vez en un momento dado nosotros vamos a desarrollar o se tiende a crear, ¿verdad? Vean de que no siempre el gráfico se muestra pues como nosotros deseamos, tanto para estos tipos de gráficos dinámicos como para los otros normales. A veces es necesario eliminar alguna serie de datos dentro de la configuración del gráfico. A veces también es necesario seleccionar los rótulos o etiquetas de las series. ¿Qué me está representando este tipo de gráfico? Bien, veamos. Mencioné que el gráfico se define en un plano cartesiano, ¿verdad? Eje de categorías X de forma horizontal, eje de valores Y de manera vertical. Entonces, como podemos observar, estoy representando cerrado, enviado y nuevo. ¿A qué se refiere eso? Si me voy a la tabla origen, a la fuente de datos, se refiere al estatus. Los estatus son los que se están representando en el eje de categorías X. Los estatus. Entonces, luego, cada barra está representándose también acorde al
empleado. Entonces yo puedo ver acá que en el estatus cerrado, bueno, está Francisco Chávez, está Jesús Escobar, está Juan Carlos Rivas, está Luis Bonifaz, está Pilar Pinila, Gallego, etc. ¿Verdad? O sea, se está enfocando en la visualización de los empleados que pertenecen específicamente al grupo de cerrado, al estatus cerrado. Ahora bien, en el eje de valores Y, se está visualizando la totalización de cada uno de los empleados acorde a los grupos del estatus. Si yo vengo, y por ejemplo acá, en la parte de los empleados, esta sección, perdón, aquí me equivoqué, esta sección se le denomina leyendas. Las leyendas, ¿verdad?, son cada uno de los puntitos. En este caso, ¿verdad?, los colores me representan cada una de las barras del gráfico. Es decir, que el color celeste, la barra de color celeste es de Francisco Chávez. La barrita de color amarillo es de Juan Carlos Rivas. La barrita de color verde pertenece a María González, que por cierto, está en una alta posición en el estatus de nuevo. Su totalización es mayor en el estatus nuevo que en el estatus cerrado o en el estatus enviado. Como podemos ver también, en el estatus enviado son pocos los empleados que están en este estatus. Vea, solamente son 2, 4, 6 empleados. Ahora bien, me voy acá a la sección de empleados. Si usted se ve, hay botoncitos. Voy a deseleccionar todo. Y solo quiero ver a Francisco, a Humberto y a Jesús. Aceptar. Mire, ahí está el dinamismo de esta herramienta. Solo estoy viendo ahora, mire, específicamente. Francisco está en la sección, en el estatus de cerrado, enviado y nuevo, pero su mayor potencia, ¿verdad?, está en cerrado, en el estatus cerrado, porque tiene una mayor totalización. Ah, mire, en enviado, en el estatus de enviado, solamente están 2, Francisco y Humberto. Y en el estatus de nuevo, solamente Francisco y Jesús. Es aquí donde usted pues, puede hacer una comparación de valores, usted puede hacer una comparación de los datos, puede hacer un análisis como más exacto de la información que está controlando en una tabla dinámica. Si yo reduzco, voy a irme a la tabla dinámica, cheque por favor, mire, Francisco Chávez, Humberto Acevedo y Jesús Escolar. Son los 3 que estoy visualizando en el gráfico. Son los 3 empleados que yo seleccioné al momento de filtrar. ¿Preguntas o inquietudes? ¿Cambio que yo realizo dentro de lo que es el gráfico afecta a la tabla dinámica? Sí, hay cambios. ¿Cambio que realice en la tabla dinámica va a ser alterado el gráfico dinámico? Sí, en el momento. Por ejemplo, nos vamos nuevamente a la etiqueta de columnas y voy a deseleccionar a Francisco, a Humberto y a Jesús. Y solamente vamos a colocar ahora a Pilar, a María González y a Luis Bonifaz. Estos 3. Ahorita esto lo estoy haciendo en la tabla dinámica. Ahí lo estoy haciendo. Ahí estoy haciendo esos cambios. Ahí estoy haciendo el filtro. Aceptar. Ve ahora. Hay una gran diferencia. Bien, ¿preguntas o inquietudes, señores? Ok. Si no hay preguntas, pues voy a seleccionar entonces el gráfico
y pues podemos hacer cambios, ¿verdad? Dentro de él. Al momento de seleccionar el gráfico, en el extremo superior, en la parte superior, ¿verdad? Tengo la herramienta de diseño. Y pues usted puede mejorar, cambiar lo que es el estilo de gráfico. Mira, hacer los cambios. Estos son estilos de diseño. Cambiar colores. Ahí están. Cambiar los colores. Y hacer alguna modificación en cuanto al estilo. Ahí usted seleccione el que más le guste. Ahora bien, en lo que es el gráfico, también yo puedo establecer, ¿verdad?, otra fórmula u otra función. Si usted se fija, acá tengo suma total. Me voy acá, es la fórmula, ¿verdad?, que está definida, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, ya no quiero la suma, entonces me voy acá a la tabla dinámica. Uy, perdón, se me generó automáticamente esa otra tablita de resultados. La lista de campo no se me activaba. Entonces me voy acá a la suma de valores, configuración de campo. Ahora ya no quiero la suma de valores, quiero un promedio. ¿Sí? Vea que también acá automáticamente me cambia el botón de promedio, que es la función que acabamos de activar. Teniendo seleccionado, ¿verdad?, lo que es el gráfico, en la sección de formato, en la sección de formato, ¿verdad? Y también podemos hacer modificaciones, ¿verdad? En cuanto a los colores de relleno, ¿sí? A diseños, a colores de fondo, ¿verdad? Esto es bastante similar como se trabaja un gráfico normal, ¿verdad? Entonces, también teniendo seleccionado el gráfico, como usted podrá observar en la parte derecha, este botoncito que nos permite activar o desactivar algunos elementos del gráfico. ¿Y cuáles son esos elementos del gráfico que yo puedo mejorar, que yo puedo activar o desactivar en todo caso? Bueno, los títulos de ejes, los ejes, el título del gráfico, las etiquetas de datos, las tablas de datos, las líneas de cuadrícula, que son estas de fondo que se visualizan. Voy a moverme un poquito para acá. Las leyendas son esos puntos de colores que representan el texto de cada una de las barras. Por ejemplo, vamos a cambiar el título. Le vamos a colocar gráfico de ventas por empresa. Gráfico de ventas por empresa. Gráfico de ventas por empresa. Bien, ¿qué más vamos a cambiar de los elementos del gráfico? Activamos, por favor, etiquetas de datos. ¿A qué se refiere esto de etiquetas de datos? Bueno, aquí hace referencia específicamente a los valores numéricos que tiene la tabla de datos, perdón, a los valores específicos que tiene en la tabla dinámica. A eso hace referencia las etiquetas de datos. La tabla de datos. La tabla de datos, si yo activo este botón, se refiere, ¿verdad?, a poder mostrar los datos, ¿verdad?, en forma de tabla. Si usted se fija, ¿verdad?, cabal tenemos Luis Bonifaz, Pilar y María González. Si yo cambio la parte de lo que es el filtro, desactivando a Luis, a María y a Pilar, y quiero a Humberto, a Jesús y a Juan, aceptar, cambia del todo.
Bien, ahí realiza el cambio, ¿verdad? Usted lo visualiza. Bien, este gráfico lo vamos a dejar acá, señores. Ah, otro aspecto que queríamos que vieran. Las cuadrículas, si usted activa o desactiva, mire, eso es lo que hace. Activa o desactiva lo que es la parte de las cuadrículas. Vale, muy bien. Vamos a dejar aquí este gráfico. Lo vamos a plasmar de esta manera, ¿verdad? Trate de que queden. Voy a quitar este panel. Que nos queden acá juntos. Y aquí sería pues el resultado del gráfico con la tabla dinámica. Para darle un mejor realce, voy a colocar esta forma. Y ahí usted pues le cambia el formato requerido. Puede hacerlo más grande o lo puede achiquitar. Ahí nos quedaría ya el primer gráfico. Bien, esta hoja de cálculo, si usted observa, se llama escala de tiempo 2, ¿verdad? Vamos a crear de una sola vez la escala de tiempo aplicada a fechas, porque esta base de datos, ¿verdad? Administra fechas también, como usted podrá observar. Bien, entonces si yo me voy acá a la tabla dinámica y quiero insertar dentro de lo que es análisis una escala de tiempo, vea de que no precisamente debo de tener una tabla dinámica que ya estén activadas las fechas. Si usted se fija, solamente estoy sobre la tabla dinámica y el único campo que él me está devolviendo es la fecha de orden que tiene la fuente de datos. Activemos. Aceptar. Bien. Voy a aumentar el tamaño a esta escala de tiempo. Aquí, ¿verdad? Se muestran pues todos los periodos, años, específicamente solo el 2006. ¿Por qué razón? Bueno, porque mi tabla refleja todo específicamente del año 2006. No hay más. Bien, vamos a determinar ahora mejor por trimestres. Si yo quiero visualizar pues un trimestre específico, hago clic sobre él y acá ya me hizo el cambio. Voy a subir un poquitito esto para que vean el cambio. Quiero ver el periodo 2. Ah, ahí está, Humberto, Jesús, Juan Carlos. Bien, ahora voy al periodo 1, presiono la tecla Shift y voy marcando periodo 1, 2 y 3. Vean de que esto pues lo trabajamos también el día de ayer, ¿verdad? Lo que era la parte de las escalas de tiempo. En opciones voy a modificar lo que es el alto, el ancho, lo que es la parte de los encabezados, ¿verdad? Que ahí nosotros podíamos activar o desactivar las etiquetas de selección. La barra de desplazamiento, el nivel de tiempo, ¿verdad? Y se activa trimestre, trimestre. Dentro de lo que es el trimestre voy a cambiar a meses. Y aquí estoy viendo ahora de enero a septiembre. Quiero ver ahora de mayo, junio, julio y agosto. Miren. Ahora, estos cambios que estoy haciendo están afectando el gráfico dinámico. Sí, vea que los tres están anidados. Aquí estoy, voy a reducir un poquitito el zoom.
Quizás lo voy a acomodar, voy a quitar mejor esta autoforma. Voy a aumentar acá el zoom. Entonces veamos. Quiero marcar ahora de septiembre, octubre, noviembre. No hay datos. Diciembre. No hay datos. Aquí está, de septiembre a diciembre del 2006. Veamos de enero, febrero y marzo. Mire, solamente Juan Carlos. Aquí está, Juan Carlos Rivas. Ahí está el total. Es en el estatus de enviado. Voy ahora a abril, mayo, junio. Ah, mire, aquí sí hay un cambio. Está Humberto Acevedo, Jesús Escolar y Juan Carlos Rivas. Ok. Preguntas, señores, inquietudes al respecto. Ahí le voy a cambiar el color. Pero para no dejarlo sin la autoforma, le voy a poner esta. Y en los efectos de forma también. Ahí usted pues lo mejora. Okay. ¿Preguntas, dudas o inquietudes, señores, respecto a lo que hemos trabajado, lo que es la parte de los gráficos, combinándolo con las tablas dinámicas y anexando un poco de dinamismo con lo que es las escalas de tiempo? ¿Preguntas? Ok. Bien, entonces con este, ¿verdad? Tendríamos aquí ya un screenshot, ¿verdad? Para que usted ya lo tenga listo y me envíe. Voy a aumentar acá el ancho de la columna para que se vea el valor. Sí, ya con esto, pues tiene ya un screenshot, ¿verdad? Para que me lo mande al grupo ya cuando lo haya completado. Bien, me voy a ir, ¿verdad?, a otro ejemplo de gráficos, ¿verdad?, porque aquí nosotros hemos trabajado con lo que es el gráfico de ventas por empresa, ¿verdad? Este gráfico lo hemos desarrollado en esta hoja de cálculo, ¿verdad? Ahí lo hemos dejado plasmado. Voy a crear otro gráfico. Teniendo ya esta tabla dinámica, voy a diseñar otro gráfico. Me voy a análisis gráfico. Vamos a crear un gráfico circular. Un gráfico circular. Ok, vamos a ver. Sí, un gráfico circular. Vamos a crear un gráfico circular. O antes, ¿verdad? Esto se le denominaba como gráfico de pastel. Entonces voy a crear un gráfico circular 3D. Aceptar. Veamos. Si usted observa, bueno, voy a aumentar un poquito más el zoom. Si observamos en este objeto, en este gráfico, de igual manera, la empresa, el botón, pues que me representa la función que he aplicado, que en este caso sería el promedio total, y pues se está representando el estatus en toda la gráfica. En toda la área, perdón, en todo el área del gráfico. El color azul es cerrado, el estatus cerrado y el área color naranja es de enviado. ¿Para quién? Solo para Humberto Acevedo. Si yo me voy, bueno, aquí en este caso, pues porque es un gráfico circular. Ahora bien, este gráfico, pues me gustaría que esté en una nueva hoja de cálculo. Para ello, ¿verdad? Acá en la sección de diseño voy a encontrar el botón mover. El botón mover me va a permitir llevarme el gráfico a una hoja nueva. El gráfico anterior nosotros lo dejamos como objeto dentro de la misma hoja. Este no, este me lo voy a llevar a una hoja nueva. Haciendo clic en el botón hoja nueva,
Y le voy a asignar gráfico guión bajo circular. Gráfico guión bajo circular. Vea que tomó, adoptó toda el área de la hoja de cálculo. Denise, ¿y si realizo algún cambio en esta sección, va a afectar allá a la tabla? Sí. Sí, tiene que. Bien, vea que como tengo seleccionado el gráfico, en el área de análisis, ¿verdad? Tengo también los botones de campo que yo puedo visualizar. Botones de campo de filtro, mire, ahí desactivo. Botones de campo, ocultar todos. ¿Sí? Mostrar botones de filtro, ahí está. Aquí puedo activar o desactivar los botones que yo quiera visualizar. Voy a aumentar acá el zoom un poquitito. Entonces, ¿qué va a suceder si yo me voy a estatus y solamente quiero ver, por ejemplo, enviado? Aquí lo está mostrando, pues, casi el 100% de las partes del gráfico. ¿Sí? Y aquí en el filtro, quiero ver a todos. Vamos a ver. No aplica, creo que ninguno, ¿verdad? Vamos a ver. Me voy a estatus y lo voy a seleccionar todo. Ahora sí, hay un cambio. Aquí me aparece Francisco Chávez, pero ¿a qué hace referencia esta cajita o esta caja de texto? Hace referencia al título del gráfico. Lo voy a cambiar y le vamos a colocar gráfico. Gráfico circular. Gráfico circular. No le echas el estudio. Gráfico circular. Bien, seleccionamos este texto, le aumenta por favor el tamaño de la fuente. Esto es acá normal, ¿verdad? Como cuando estamos aplicando caligrafía, ¿verdad? Formato de texto normal. ¿Sí? Acá en los empleados, ¿verdad? Como bien vimos, todos. Acá en el estatus es lo que se está graficando. Si yo me voy, por ejemplo, a la hoja de donde proviene esta información, sí ha cambiado, ¿verdad? Sí, allá pues se está visualizando en forma del gráfico circular. Quiero ver solamente los nueve, cerrado y enviado. Ahí me cambió. Aquí está, mire, cerrado y enviado. Cerrado y enviado. Y de igual manera acá, mire, cerrado y enviado, ¿verdad? Visualizándose a todos los empleados que están dentro de ese estatus. Ok, porque no puede modificar. Dígame, ¿será que me puede compartir? Hola, el circular es el que lo tengo en estatus, le presiono Sí. y no cambia nada. Compártame, no sé si me puede compartir. Del teléfono no, ahorita no. Ajá, como el teléfono estoy. Ah, vale. Va, mire,
Aquí pues yo tengo el gráfico. Esta parte no la estoy modificando. A donde debo de irme es a la sección del filtro. Ajá, ¿Sí? vaya, le aplico aquí. Me aparece que ya están seleccionados todos. Pero el gráfico me aparece tal cual se copió de la hoja anterior. No puede mandarme el screenshot. ¿Cómo no? Ahí está ya. Ahorita, ¿me lo mandó a dónde? ¿Al teléfono o aquí al chat? Al grupo. Ah, perdón. Ahorita lo checo. El 7949. Sí. Ajá, vaya, entonces, si le da... Sí. Perdón, creo que no le ha cambiado en la selección de los empleados. No ha Abajo. elegido a todos. Ajá, que así lo tenía yo hace rato y era eso, que no le había modificado seleccionar los empleados. Ah, sí, pero así aquí abajo, mire, a este botón, aquí yo los tengo a todos, a todos, a todos. Ok, ya voy a revisar ahí entonces. Ah. Cámbielo, por favor. Ahí está. Ya le cambió. Sí, gracias. Bueno. Ok, entonces vean de que lo que es la parte de los filtros está también aplicado al área de los gráficos, la parte de lo que son las funciones o fórmulas o funciones en todo caso, también se presentan, ¿verdad? O se demuestran en lo que son los elementos del gráfico, que también pues están incorporadas dentro de la misma herramienta, ¿verdad? Y esto acá es en la sección de análisis, donde usted pues puede ver las alternativas, ¿verdad? Botones de campo, mostrar botones de campo de eje, mostrar botón de campo de valor. Aquí todas están activadas, por eso es que podemos visualizar cada uno de estos botones. Esta parte, ¿verdad?, de botones de campos en un gráfico normal no se visualizan, ¿verdad? Si para los que han tenido la oportunidad de hacer los otros tipos de gráfico, lo único pues que nosotros tal vez podemos visualizar son las leyendas, porque son parte de los elementos del gráfico. Las leyendas, las tablas de datos, los títulos de eje, las líneas de tendencia, etcétera. Pero ya estos otros elementos de botones de campo, ¿sí? Por eso su nombre lo dice, botones de campo provienen de los campos de la misma tabla dinámica, ¿verdad? Que de igual manera provienen del origen de la fuente de datos, ¿sí? Ahora, de la misma manera como nosotros pues podemos cambiar el formato, la apariencia y el diseño de los gráficos anteriores, también lo podemos hacer con este, ¿verdad? Si yo selecciono acá el gráfico en el área, en el pincel, pues puedo cambiar, ¿verdad? El estilo, un estilo 3 para visualizar, por ejemplo, porcentajes. A veces, pues, se nos solicita visualizar, ¿verdad? Este tipo de gráficos circulares, más que todo, se apega mucho a lo que es la parte de los porcentajes, ¿sí? Eso me muestra, me da
se facilita pues poder asignar porcentajes en sí, él tiene pues la alternativa o el estilo de diseño de tener ya un tipo de gráfico o un estilo de gráfico donde los porcentajes ya estén activos acorde a los valores numéricos. Entonces los estilos pues van cambiando. Ahora bien, mire, solamente me puedo quedar con esos estilos y si yo quisiera pues personalizar uno, claro que eso sí puede. En lo que es el área de diseño, pues trabajar o elegir un tipo de color. Aquí pues se me seleccionó todo. Voy marcando por partes. Aplicarle pues un degradado o aplicarle pues una textura. Elegir la otra parte del gráfico, relleno, textura, y ahí va cambiando. Esto es en cuanto a maquillaje, ¿verdad? En cuanto al diseño o colores del gráfico. Relleno, imagen, si yo quisiera pues, colocar una imagen, ya sea desde un archivo. Aquí, ¿verdad? Voy a seleccionar una imagen, y ahí pues, se aplica. Esto es, ¿verdad? En cada una de las partes del gráfico. Puedo aplicar estos cambios también en el gráfico de barras, en el gráfico anterior. Sí, sí se puede. Puedo mejorar el fondo del gráfico acá también. Relleno, degradado, más degradados. Acá en relleno con degradado, mire, ahí ya va cambiando. Puedo cambiar, perdón, puedo seleccionar otro color, claro que sí. Y aquí pues yo elijo, mire, aquí ya va cambiando, estoy moviendo los puntos del degradado. Mire, y pues varía. Muy bien, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? Esto es en cuanto al estilo del gráfico, ¿verdad? Aquí pues estoy cambiando el ángulo, ¿no? Eso es lo que estoy realizando, seleccioné acá, mire, como he seleccionado una parte del gráfico, acá este punto, opciones de serie, aquí pues tiende a cambiar o como a separarse las partes del gráfico. Bien. ¿Preguntas, señores? Vean de que en ese tipo de gráfico, como es circular, ¿verdad? Aquí sí no se refleja los valores en el eje de categorías X o valores en el eje de categorías Y, porque su posición pues es sumamente distinta, ya sea a un gráfico de barras o a un gráfico de columnas, que sí se plasma como en un plano cartesiano, ¿verdad? Eje de valores X, eje de valores Y. Muy bien. ¿Preguntas o inquietudes, señores? Este sería el otro screenshot que me van a enviar. ¿Preguntas? Bien, solamente voy a corroborar. Clara, no está, ¿verdad? Gadiel, Mario Ernesto. Presente. Ah, Gadiel, sí. Ah, sí, perdón. Sí, presente. Ahí está. Mario. Paola Stephanie. Ok. Bien, señores, si no hay dudas, pues nos vamos a quedar hasta acá. Va a ser muy bonita noche y nos estaríamos viendo el día de mañana para concluir este evento. Mañana hay una evaluación, ¿verdad? Así es que vamos a estar ahí dándoles el tiempo, un tiempo prudencial, ¿verdad? Para que la elaboren y creo que habría una participación, ¿verdad? De los encargados. Les espero el día de mañana, ¿verdad? Dios mediante, nos vemos. Pasen una muy bonita noche. Bendiciones. Yes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.